una intensa movilización de personal preventivo de los tres niveles de gobierno acudieron al llamado por parte de vecinos de la calle Valentina en el barrio del Naranjo, en esta cabecera municipal, donde una persona cuyos generales no han podido ser generados debido a que se debate entre la vida y la muerte, al ser agredido a balazos cuando impidió que fuera plafiado su hijo por varios sujetos desconocidos al salir de su domicilio. Los primeros indicios señalan que el padre de la víctima se percató sobre los violentos hechos que se interpuso para salvar a su hijo, pero al realizarlo fue agredido con arma de fuego, recibiendo al menos dos heridas sobre la región abdominal y otra más en el brazo izquierdo. Al ver lo sucedido, los delincuentes no fueron por su objetivo y huyeron del lugar, dejando a su víctima abandonada. Vecinos que se percataron de los hechos solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia y preventivos. En un vehículo particular, en primera instancia, fue trasladado la persona lesionada, pero fue alcanzada y transbordado en una unidad de protección civil municipal al mando de Raúl Colorado, ingresando al área de urgencia del nosocomio Papanteco, donde su estado de salud es reportado como delicado. Las autoridades correspondientes hicieron la búsqueda de los agresores sin resultado alguno. Desde la zona norte, Bernabé Vallejo Olvera.